gurekin, jainko eta errege bizi dira, gizaldi eta gizaldiotan. Amen. Amos profetaren liburutik. Entzun hau zuet, erdoa zapatzen eta erriko jendetxiak ondatzen dituzuen hor. Esanez, noiz igarroko hotela eberria gari askatzeko, eta laru bat amantioak egiteko, neurien txikitu egiten dituzte, baliak handitu, eta okereko pisoak erabiltzen, pobreak biruz erosten dituzte, eta behar joan goinetako are batean. Gario, ondakinak ere salduz. Egun hartan dio jauna, egoerdi betean, sarre azikotute duzkia, eta egun hartan, iunduko dutura. Negar iunduko ditut zuen jaria, eta zuen kantua negar eresi. Zakuz jantziko ditut, gerri guztia, eta buru guztia sehenduko. Seneba gabrotik eta eguna bezala izango da, eta azkena eguna garratza bezalakoa. Araba datoz eguna dio jauna, eta gozean idaniko dut urrera. Ez hori gozea, ez dugu egarria, jauna denitza entzuteko baizik. Gantuak ibitzek ibiliko dira, itxasua zitxasua, eta arruntz duruntz ibiliko dira. Iparraldetik guzti aldera, jauna lehenitzaren bila, eta ez dute aurrituko, jauna esana. Eta Jesus garbi aski ikusten dugu
hasi kontrakoa egiten zuela. Esan dezake, modu berezikian hartzen zituela. Horregatik, akusazio hori leporatzen zioten. Honek, pekatariekin tratu egiten du, eta haiekin otorduak ere egiten ditu. Untxera, farisearek, eta gara jartako handizkiek, Jesusi leporatzen ziotena. Baina Jesus horrek aurrean ez zen ikaratzen. Horrekin, guri ere Jesusek erakusten digu, sekuleko garrantzia ematen diola erregela de horri. Vemos como Jesús le da una importancia muy grande a no excluir de la sociedad ninguna persona ni ningún grupo. Vemos que hace un hincapié grande en ello y además no lo hace como escondidas. Cuando Jesús va a estar, como hemos escuchado en este evangelio con Mateo, y le llama para ser uno de sus apóstoles, no lo hace a escondidas, no le da un puesto de segunda clase, sino que elige a una persona que era considerada pecadora pública porque era un publicano para que fuera uno de los 12 apóstoles, uno de los testigos precisamente de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo y sobre todo de su resurrección. Es más, precisamente sería uno de los 4 evangelistas, después Mateo, este hombre que estaba considerado un pecador público y que muchos no lo hubiesen ni saludado. Nunca hubiesen entrado en su casa, Jesús le llama a ser uno de sus seguidores. O cuando Jesús va a casa de Zaqueo, por ejemplo, otro publicano, también lo hace delante de todo el mundo. No es que va a escondidas de noche, no. Delante de todo el mundo le dice cuando está en el árbol de Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy voy a ir a comer a tu casa. Por eso vemos que Jesús le da una importancia muy grande a esta realidad. Y en este evangelio hemos escuchado por qué. Nos dice Jesús, o les dice Jesús a aquellos fariseos, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y por eso dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nos enseña Jesús, por un lado, cómo él comprende el corazón humano y quiere sanarlo. Quiere ayudar a aquel que lo necesita, y uno que necesita ayuda es el que tiene pecado. Pero por otro lado también Jesús nos quiere hacer reflexionar desde el punto de vista de la realidad, y es que todos somos pecadores. No podemos considerarnos mejor que otros, no podemos considerarnos por encima de otros de ninguna manera. Jesús nos deja claro esa realidad. Por eso llegó a decir a aquellos fariseos que se sentían mejor que los demás. Les dijo, los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. Y no les estaba diciendo que viesen por bueno, que pudiesen robar los publicanos o la líder de la prostitución, no. Se lo decía porque eran miles. Por eso también en el día, en el ejemplo que pone Jesús, de 2 hombres que están rezando en el templo, uno delante de todos, haciéndose ante Dios, diciéndole, gracias porque no soy como ese pecador que está ahí, gracias porque yo soy bueno, gracias porque... Y sin embargo, el publicano se daba golpes en el pecho y pedía perdón por sus pecados. Y por eso dice Jesús, ¿quién de los dos salió justificado en el templo? Le da una importancia grande a estas realidades Jesús y quiere que también sus discípulos, sus seguidores, lo tengamos siempre en cuenta. Es que hacen de Búbada, Jesús sí, verán Mateo dira ikusion bezala, berak bere garaiko pertsona guztiak maite zituen bezala, eta berak inor baztertzen zuen bezala, guk ere beraren handik hori ikasi izan dira. Mateo bezala, berari baiezkoa esaten, bere jarraitzaile izaten, eta bestela ere sentitzen bere premia dagoela. Gu ere erala, bere medizina hori, bere salbazio hori behar duten gaixo batzuk bezala, pekatan batzuk bezala. Egin izan horren gure eskariak, eta eskatu dut, egun horretan, bereziki, munduan daude, misolari guztien alde, jakorikoak indarra egin bezala, eta bihotz asko uki izaten eskatu zaten dut jaunari. Entzun, jaunari, eskariak. Gure hilakoak ere, gogoan
zuedua izanko gartzeko Jesu Kristo lehaudu bitatez. Amen. Jaudu zuekin. Amen. Gora bihotzat. Amen. Eskerrak handoiko lehaunari. Gokia. Gokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz xartu. Jangoiko aguztiru beti ere horri. Ez ezu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egin zaudia gotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, hainbiru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, 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 Thank you.
greșcă, pe care tu te-i gardi în zile de sene, dar și ori, ta, șendo, beticosul meu la nemicelă pe neam, Heșu Hristos gurești au luat să ea, non e tori coden, să ai tu de la. Heșu Hristos gurești au luat să ea, non e tori coden, să ai tu de la. Heșu Hristos gurești au luat să ea, Begirați de lista de și nici din arieta aia, bule de căduieni, eta sule gogoa din beseda, e mai eu sunt, lista din pachea, e mamă atașuna. Regedizi de izela, ghisaldi, eta ghisaldi de tam, amare, haurile din pachea, beti în sule chim. Eta sule și de vitoare, mai eu sunt de pachea, e tam. Hangoi cu ales din pășa, Sute Amen.
Tenerlo. Era bianco, quindi.